Presentando una petición de informe escrito al ministro de Gobierno en relación a los actos delincuenciales que ha sucedido el día de ayer, sobre todo la detención del ministro de Desarrollo Rural y Tierra recibiendo un monto de dinero de 20 mil dólares. Creo que es importante que se pueda esclarecer este tema y es por eso le estamos solicitando, porque no solamente porque recibió el ministro, sino quienes han formado, y lo decía el ministro de Gobierno, un clan delincuencial en relación a lo que es tierra y se tiene que investigar. Nosotros como oposición constructiva vamos a investigar para que se pueda esclarecer este tema de corrupción que está nuevamente envuelta del gobierno de Arce Catacora, ¿no? ¿Habría más implicados en este caso? ¿Sí? ¿Habría más implicados en este caso? El ministro de Gobierno fue claro y manifestó que esto es una organización delincuencial y que se tiene que investigar. Y nuestra preocupación es que no se quede como los otros casos de corrupción donde la población no ha sido informada, como el tema del aeropuerto de Chimoré, se acabó la noticia, no hay más información. Y es por eso que queremos nosotros que nos pueda informar y vamos a hacerle seguimiento a este proceso de investigación en relación a los actos delincuenciales del ministro de Desarrollo Rural y Tierra y de las personas que han cometido actos como un cohecho pasivo, ¿no?